Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Hoy tenemos la segunda parte de entrevistas de temas relacionados con salud que encontramos en la última encuesta de actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Conversamos con miembros del equipo de investigación de este estudio, quienes nos hablaron acerca de aspectos relacionados con el envejecimiento y de las actitudes con respecto a los anticonceptivos de emergencia. Igual que en el capítulo anterior, conversamos con un docente de la Escuela de Salud Pública. En la encuesta de actualidades se entrevistó a 1.215 personas mayores de edad en todo el país. Se publicó a finales del 2019. Sin embargo, la información de toda esta encuesta nos puede dar una base para comparar en el presente qué ha cambiado, por qué y qué se podría tomar en cuenta para nuestro bienestar. ¿Cuál es la actitud de los entrevistados acerca de los anticonceptivos de emergencia? Un tema que estuvo hace poco sobre la mesa en el país. Veamos. Con respecto al conocimiento de las personas sobre los anticonceptivos de emergencia, primeramente se les preguntó a todos en general si conocían o no los métodos anticonceptivos de emergencia. Ahí se encontró que más de un 60% de la población, un poco más, conoce lo que son métodos anticonceptivos de emergencia. Más específicamente se les preguntó por la píldora del día después y el método Yuspe. En cuanto a la píldora del día después, estuvo similar el porcentaje, más de un 60% de la población dijo conocer la píldora del día después. En el caso del método Yuspe, solo un 11% de la población dijo conocerlo. Las principales diferencias que se encontraron en la población fue en las edades: las personas más jóvenes conocían más de los métodos y las personas con un mayor nivel educativo. No se encontraron diferencias entre el conocimiento entre hombres y mujeres. Sí se encontraron diferencias relevantes en cuanto a las personas que practican una religión, pero más que todo con la percepción que tienen sobre los métodos anticonceptivos. Es importante ahí rescatar que a las personas que dijeron no conocer los métodos anticonceptivos se les explicó qué eran. Y a toda la población en general se les preguntó su posición. Primeramente, de acuerdo, cuando la mujer había sufrido una violación sexual, ahí se encontró más de un 70% de la población estuvo de acuerdo. En el caso de que dudara de la efectividad del método que estaba usando o estuviera preocupada por haber tenido relaciones sexuales sin protección, más o menos un 60% de la población dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos. Con respecto a esto, se unificó y se hizo una escala de 0 a 10 y se encontró una actitud en general, en promedio, positiva con respecto al uso de métodos anticonceptivos, un 6.4 de 0 a 10. Y se clasificaron a las personas en tres diferentes grupos, en una actitud baja, una actitud intermedia y una actitud positiva al uso de métodos anticonceptivos. Las principales características que componen a las personas con una actitud baja es que son mujeres, que tienen un nivel bajo educativo, son de edades avanzadas, de más de 50 años por lo general, y que son practicantes de alguna religión. Las personas que tienen una actitud positiva son todas las características contrarias a estas. Bueno, a las mujeres se les preguntó si usarían el método, si lo consideraran necesario. A los hombres se les preguntó si lo recomendarían. Las mujeres, más o menos en un 55%, dijeron que lo usarían, si lo consideraran necesario. Y los hombres, en más de un 70%, dijo que lo recomendaría si lo considerara necesario. Con respecto a todo lo que estaba sucediendo, el año pasado, la aprobación de la píldora el día después en el país, se quiso enfatizar más que todo en este método anticonceptivo. Y se le preguntó a las personas si conocían que se había aprobado la píldora del día después. Más o menos un 63% de la población dijo que conocía el dato, pero más del 50% de la población dijo que no estaba de acuerdo con que esta estuviera de venta libre sin necesidad de una receta médica. Las conclusiones más importantes es que en la población en general se encuentra una actitud en promedio positiva con respecto al uso de anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, más de la mitad de la población no está de acuerdo con que esté de venta libre sin necesidad de una receta médica. Y que las diferencias más evidentes que se vieron en cuanto a la percepción es en cuanto al nivel educativo. A mayor nivel educativo era mejor la percepción. En cuanto a menor edad, era mejor la percepción también. Si practicaban o no una religión, también. Incluso esto se ve en lo de si están de acuerdo con el uso con que la pastilla esté de venta libre. Ahí se ve diferencia
en la religión, en la edad igual y en el nivel educativo, principalmente. Es interesante el hecho de que los hombres estén más a favor con respecto al uso de los métodos anticonceptivos que las mujeres, y que las mujeres más bien tuvieron una actitud más contraria. Uh-huh. ¿Y al conocimiento está parejo? En el conocimiento es similar, en lo que hay diferencias más que todo es en la percepción. Con respecto a la píldora del día después y los métodos anticonceptivos de emergencia, es interesante los hallazgos que hacen estos muchachos de estadística, en el sentido de que pues es algo que ya esperábamos, puesto que tenemos gente muy joven, principalmente mujeres, de escolaridad alta, son las que aceptan con menos problemas el método. Puede ser también porque alrededor de este método se han generado muchas controversias. Hay, como siempre, las famosas fake news, ¿verdad? Las noticias falsas que rondan. Mucha gente opina sin tener idea de qué se trata. Y lo óptimo sería que busquen un sitio adecuado si quieren informarse exactamente de qué es el método, ¿verdad? Y cuáles son los alcances. ¿Qué significa tomarse la píldora del día después para una mujer? ¿Qué es lo que le va a pasar con su cuerpo? ¿Qué va a pasar con el proceso de fecundación que podría estar en marcha o no? Se analizan dos métodos. El método que ya se conocía, que es el YUSPE, que consiste en hacer una alteración de las pastillas anticonceptivas tradicionales. Y este método, que es nuevo, que acaba de ser aceptado hace unos pocos meses, de la píldora del día después. Es importante enfocarlo desde el punto de vista de los estilos de vida saludable, porque hay que ponerse en los zapatos de una mujer que se enfrente a los cuestionamientos que hicieron los estudiantes. Por ejemplo, usted fue violada, usted tuvo relaciones no programadas, tuvo una aventura. Esto podría desembocar en un embarazo no deseado, y antes de pensar en que podríamos llegar hasta el hecho de un aborto, que es tan contradictorio y tan conflictivo en nuestra sociedad, hay que pensar que podríamos eliminar toda esa problemática social con la píldora del día después. Es importante decir, recalcamos, que las personas deben informarse exactamente qué es la píldora del día después, qué significa, en medios adecuados, páginas como la Organización Mundial de la Salud, los ministerios de salud, las universidades, antes de obtener información falsa que pueda desviar el concepto que puedan tener alrededor de este medicamento. Hacemos una pequeña pausa y le esperamos con más de este tema en Vivir Mejor. Continuamos con Vivir Mejor. Conozcamos más acerca de los temas relacionados con bienestar en la encuesta de actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. ¿A qué edad creen los costarricenses que empezamos a envejecer? ¿Quiénes se preocupan más por una pensión para su vejez? A continuación, veamos las respuestas de la población encuestada. Bueno, creo que está a la vista que el envejecimiento poblacional es un fenómeno muy del día a día de la población costarricense, y nos motivaba más que todo saber las percepciones que tenían las personas sobre este envejecimiento y también conocer qué actividades realizan que ayudan a un envejecimiento saludable, que es un concepto que aborda como la parte integral del envejecimiento y no solo esta parte biológica que estamos acostumbrados a pensar. Bueno, el principal resultado es que consideramos que se empieza a envejecer a los 52 años y que creemos que vamos a vivir aproximadamente hasta los 76 años. Estos datos no variaron por zona geográfica, ni por sexo, ni así, sino que fueron en general alrededor de eso. Se empieza a envejecer luego de los 50 y se piensa que se vive aproximadamente hasta los 76 años. Bueno, nosotros preguntamos más que todo con qué frecuencia piensa en algunos aspectos de la vejez. Por ejemplo, en general preguntamos
con qué frecuencia usted piensa en su vejez y nos sorprendió que solo aproximadamente como un 36% lo piensa siempre o casi siempre, lo cual indica es un porcentaje bastante corto. En general todos los porcentajes fueron menores de 50, solo se alcanzó un 50 cuando se trata de pensar en cómo estará compuesta la población cuando sea un adulto mayor. Ese fue el único que alcanzó el 50 y el más alto. El pensamiento que menos se piensa es, por ejemplo, el de comprar un seguro para su vejez. Otros pensamientos como el de recibir una pensión varía según la edad. Los jóvenes piensan menos en recibir una pensión que los adultos. Y también en las enfermedades, por ejemplo, que puede padecer, lo preguntamos, y las mujeres piensan más en ese aspecto que los hombres. Sí, en general fueron bastante similares todos, solo estos que digo que los jóvenes piensan menos en la pensión, las mujeres piensan más en las enfermedades, y las personas más adultas, el grupo de 50 a 59 años, piensa con más frecuencia en la vejez en general. Quédense con nosotros, tenemos más temas relacionados con el envejecimiento de nuestra población en el siguiente segmento. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Ramírez, entrenador, y en esta cápsula venimos a aprender cómo hacer sentadillas. En nuestra sentadilla vamos a mantener los pies al ancho de la cadera. Si puedo abrirlos un poco más al ancho de mis hombros, sería mucho mejor. Adelante, César. Mi cadera va a ir hacia atrás como si me fuese a sentar en un banco. Al subir, vamos a buscar que haya una contracción en la parte anterior de mi pierna, en mis glúteos, en mi abdomen y en mi espalda, manteniendo siempre la vista al frente al subir y que nunca mis rodillas se vayan hacia adentro o se cierren. Siempre vamos a mantener la rodilla extendida un punto más alto y durante toda la trayectoria vamos a mantener tensión hacia afuera de esa rodilla, siempre alineada con la punta del pie. En casa podemos estar trabajando entre 2 y 4 series de este ejercicio, cerca de unas 8 a 15 repeticiones. Depende de nuestro nivel, podemos añadir carga a nuestro ejercicio, manteniendo esa carga siempre cerca del pecho, cerca de nuestro cuerpo, y nuestros codos siempre cerrados. Eso es. Vamos a mantener, a pesar de tener peso, siempre nuestra espalda recta, a llevar nuestra cadera hacia atrás, las rodillas hacia afuera. El peso siempre lo vamos a ubicar sobre los talones, el peso de nuestro cuerpo, y siempre manteniendo la vista al frente, tanto cuando estoy abajo como cuando llego a la posición más alta del ejercicio. En el caso de las personas que no están acostumbradas al ejercicio, podemos también en casa utilizar un banco, una silla, un sillón o cualquier objeto que nos permita sentarnos sobre él antes de llegar al punto más bajo de nuestra sentadilla. Toco el banco y subo, manteniendo siempre la misma técnica de nuestra sentadilla anterior. Antes de irnos, tenemos 5 recomendaciones para nuestras sentadillas. Vamos a mantener siempre el peso sobre nuestros talones, nuestras rodillas siempre van a estar abriendo, manteniendo una tensión constante hacia afuera. Recuerde mantener su cadera hacia atrás y nuestras rodillas que nunca se nos vayan al frente, manteniendo siempre nuestra vista y la cabeza hacia el frente. Sigan con más de Salud y Movimiento. Estamos de regreso en Vivir Mejor, en el último segmento de la segunda parte de un resumen acerca de temas de salud que investigaron estudiantes de estadística de la UCR en la última encuesta de actualidades. Una de las partes importantes del módulo era las actividades que las personas realizan que inciden en un envejecimiento saludable. En estas actividades encontramos que la que más se practica es la de comer sanamente. 70% de la población lo hace siempre o casi siempre. Este es un porcentaje que lo
que lo respaldan el grupo de mayor edad, los mayores de 50 años, mientras que los jóvenes tal vez realizan con menos frecuencia esa actividad. Luego también teníamos la actividad de realizar actividades que requieren agilidad mental. Esta la practican más de la mitad de la población, está en segundo lugar, y la principal diferencia la encontramos en el área urbana y el área rural. Las personas del área urbana suelen realizar más este tipo de actividades que los del área rural. Por otro lado, tenemos las actividades que menos se realizan, que se realizan con menos frecuencia, que en último lugar, en lo que menos se realiza es asistir a actividades sociales, que apenas un 20% lo realiza, más o menos. Esta cifra se reduce aún más en las personas según su ingreso subjetivo. Entonces, las personas con mayor ingreso subjetivo, es decir, que pueden ahorrar, realizan más actividades sociales que las que tienen menos ingreso o que tienen más dificultades respecto a eso. Los jóvenes realizan más actividades sociales y también más actividades al aire libre, que son las dos que están como en los últimos puestos de las seis que tenemos. Las conclusiones son estas, que percibimos casi todos que la vejez es una etapa de 26 años, que se empieza a envejecer a los 50 años, no hay diferencias grandes con respecto a las variables demográficas que estudiamos y que creemos que vamos a vivir hasta los 76 años. Otra de las principales conclusiones es que pensamos en la vejez, pero de una forma moderada. Solo 50% piensa siempre o casi siempre en la composición de la familia en el futuro. Y en las actividades se realizan más que todo las actividades tradicionales que tienen que ver con el aspecto físico o de salud, y se dejan de lado otras que tienen influencia en la vida social de las personas. Entonces se está enfocando el envejecimiento en esta parte de salud y no tanto como un concepto integral que aborde las partes sociales y la construcción de redes de apoyo de amigos y de familia y así. Creo que llama la atención eso de que todos pensamos igual en cuándo se empieza a envejecer y hasta qué edad se piensa vivir, porque lo que siempre se dice es que las mujeres viven más, por ejemplo, o eso es lo que más escuchamos, o con las actividades indicadoras de asistir a controles médicos o de preocuparse por la salud, las mujeres sí salen más altos en tomar en cuenta esos aspectos, pero no se ve reflejado en la cantidad de años que se espera vivir. Respecto al concepto que tiene la población del envejecimiento, es importante señalar que con base en los hallazgos realizados por los muchachos, la gente joven normalmente no piensa en este asunto, no piensa en que todos vamos en un proceso natural de envejecimiento. Y que lo que hallaron es que principalmente conforme la gente se va haciendo más vieja, pues va pensando en el envejecimiento al que van llegando. Por tanto, es importante que la población entienda que el envejecimiento es parte de nuestro ciclo de vida y que depende de varios factores, y algunos de ellos nosotros los podemos mejorar, porque la idea es tener un estilo de vida saludable para que podamos tener un envejecimiento feliz. Porque si nosotros tenemos una buena alimentación, si hacemos actividad física, si vivimos en un entorno saludable, porque el ambiente es muy importante para el proceso de envejecimiento, si tenemos acceso a servicios de salud, si nosotros establecemos, en resumen, un estilo de vida que nos lleve gradualmente en un proceso normal de envejecimiento sin discapacidad, es lo óptimo, porque la idea es llegar a viejo y llegar completo, llegar con todas nuestras potencialidades, con todas nuestras capacidades y estar en un envejecimiento que pueda ser un proceso feliz. La población en Costa Rica está cambiando. La pirámide poblacional nuestra, que antes era la de una población joven, se está transformando en una población más vieja. Vamos a tener mayor número
de adultos mayores conforme pasa el tiempo y menos, menos gente joven, menos niños. Es importante que las familias entiendan que el proceso de envejecimiento es un proceso natural que debe ser, que debe ser aceptado socialmente y que las personas que van envejeciendo no pueden ser relegadas de la sociedad porque también tienen mucho que aportar, su experiencia, su conocimiento. Entonces, no solo en los entornos públicos, sino en los entornos privados de nuestras familias, es importante reconocer que los ancianos deben ocupar su papel y su posición social dentro de, por un lado, la familia y por otro lado, la sociedad, en cuanto a todo su conocimiento y toda su experiencia, porque también esto va a influenciar un mejor estilo de vida para estas personas. Terminamos con el capítulo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de entrevistas. Recuerde que puede ver y escuchar de nuevo la primera parte y esta también en el YouTube de Canal UCR en la lista de reproducción de Vivir Mejor. Y si desea más información acerca de la encuesta o de anteriores, visite la página de la Escuela de Estadística de la UCR, www.estadistica.ucr.ac.cr, en la pestaña Encuestas. Ojalá estos datos sean de utilidad y que pueda analizar el porqué de algunos hábitos y reflexionar, aún en los momentos difíciles, qué se puede aprovechar para mantener la buena salud y un buen envejecimiento y qué puede seguir haciendo para su bienestar. Síganos en Facebook, búsquenos como @vivirmejorucr o escríbanos al correo electrónico yoquierovivirmejor@ucr.ac.cr. Hasta pronto.